De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quién lo aprendiste y que desde niño conoces la Sagrada Escritura. Ella puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la salvación. Toda escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud. Así, el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena. Enséñame, Señor, tus leyes. ¿Cómo podrá un joven andar honestamente? Cumpliendo tus palabras. Enséñame, Señor, tus leyes. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus leyes. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Enséñame, Señor, tus leyes. Bendito eres, Señor, enséñame tus leyes. Enséñame, Señor, tus leyes. Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca. Enséñame, Señor, tus leyes. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Enséñame, Señor, tus leyes. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente: El reino de los cielos es como una red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen los buenos peces en cestos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Habéis entendido esto? Preguntó Jesús. Sí. Respondieron. Y él les dijo: Así que todo aquel escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como el dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo al igual que lo viejo.